efectivamente, no podemos valorarlo de otra manera. En el tema deportivo hemos perdido una ocasión histórica para avanzar mucho como club. Y a nivel extradeportivo, pues aunque las circunstancias fueron desfavorables, con alguna decisión extraña para lo que hizo el jugador, como por ejemplo la expulsión de Willy, que creo que es clave, pero creo que en lo extradeportivo tenemos un escudo que tenemos que defender, pero y también tenemos que dar el nivel adecuado en clase y en comportamiento. Y yo supongo que es fruto del nerviosismo y nada, pedir disculpas a la afición. Seguro que esto no va a volver a ocurrir y todos juntos pues vamos a intentar ganar en Huelva. No, son las que son. Son creo que 4 partidos a Foll, 7 a Diego Merino, 6 a Jesús Bravo, 3 a Willy, 3 a Pedro José y luego una carga económica importante también, que para un club humilde pues es creo que desmesurado, pero ahí está el acta. Todo es lo que se refleja en el acta y nada, vamos a intentar recurrir a alguna para minimizar los daños, sobre todo para que tengamos a futbolistas, no solamente para el domingo, porque creo que podemos tener a Willy, sino para que Foll pueda intervenir la siguiente semana en competición, en liga, ya que se puede separar lo que es competición y copa. Siempre viendo de que tengamos el máximo número de efectivos para afrontar la liga, que es lo más importante, ¿no? Esto era un sueño, la Copa del Rey creo que siempre es un sueño para cualquier club, pero ya no lo tenemos y ahora hay que enfocarnos en la liga, que es lo importante. De todas formas, sobre todo para la gente que no estuvo allí y que está escuchando ahora un poco todo este tema de sanciones, puede decir qué pasó allí, fue aquello una guerra. Digo que tampoco fue una sensación, porque principalmente los primeros afectados fueron el banquillo, lo de Willy, que estaba hablando tú, que fue totalmente injusto, y luego, bueno, pues al final hay una pelea de nervios por parte de Falk, el que cae lo que le cae. Pero digo que mayormente fueron aquí. Bueno, son situaciones que se dan en un partido y luego que interpreta el árbitro. En el otro banquillo estaban con la misma intensidad y el mismo comportamiento y eligió o no vio o interpretó que el nuestro pues tenía que ser castigado, pero nada más. Luego lo de Willy sí que lo que hablamos después con el árbitro es una interpretación un poquito rigurosa. Él dice que la protesta era muy desmesurada y bueno, lo interpretó así. Vamos a recurrir, pero nada más. En lo deportivo es una pena, que se puso el partido muy bien. Tuvimos el 0-2, fue la clave, luego la expulsión, pero bueno, quedaba también luego la prórroga para intentar. El equipo estuvo tremendo, compitió hasta el final y nada más. La pena es no seguir en la competición porque avanzábamos. Y lo queremos todos, 2 o 3 pasos hacia adelante como club. Pero no hay que, ya estamos a viernes y queda lo importante en la vida de un club, que es en la liga. El recurso sobre Fal es porque si le quitan algún que otro partido no cumpliría en Copa, ¿no? Claro, son 4, vamos a buscar que este es imposible, pero vamos a buscar de que le quiten uno. Quizás también contemplamos la posibilidad de meternos en la Copa Federación para así minimizar el número de o el tiempo, vamos a ver si es posible o si pudiera ser que restara partidos, pero bueno, son opciones. Ahora mismo la más prioritaria era intentar tener a más jugadores para el domingo. Hemos tenido fortuna, entre comillas, porque la carga de partidos es espectacular, de que Willy pueda jugar y vamos a intentar que Fal esté para el siguiente partido. ¿Y Juan, quién hace un poco la labor de entrenador?
No, pero el Héctor puede estar, Pedro creo que puede estar también en banquillo, porque es en Copa del Rey. Están ahí, está Jesús, Pedro, Héctor, eso no, no creo que haya ningún problema. ¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoescuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial, cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoescuela Almendralejo, muchos años a su servicio.